Le presento a mi esposa. Este es el hermano Leroy y Paul Copps de Los Ángeles, California. Nos alegramos de tenerle en nuestro hogar, hermano Copps. Hermano Branham, en sus dos grandes campañas en Los Ángeles, en el Templo Calvario, notamos que el Señor Jesucristo obró con usted en una manera muy especial. Con esos dones maravillosos, discerniendo los pensamientos de los corazones de los hombres, como también las enfermedades del cuerpo y las señales de sanidad y milagros que fueron hechos, pensamos que fue maravilloso. Estamos interesados, hermano Branham, en oír de más de este ministerio único que Dios le ha dado. Muy bien, hermano Copps, regresemos al mero principio. Yo nací en el este de Kentucky, en una cabaña de madera cerca de Burksville, Kentucky. La mañana cuando nací, me fue dicho por mis padres que hubo una luz que entró en la alcoba y que colgaba sobre mí. Mi familia no fue gente religiosa. Ellos no asistieron a iglesia alguna. Por supuesto, esto causó gran revuelo entre ellos. Esta luz me ha seguido todos los días de mi vida. Recientemente, tomaron una fotografía de ello en el mundo científico, como se ve aquí. Usted está quizás familiarizado con esta fotografía. Fue probado por la ciencia que fue el único ser sobrenatural que haya sido científicamente fotografiado. En mi opinión, es el mismo ángel de Dios que siguió a los hijos de Israel desde Egipto hasta Palestina. Usted como maestro sabe que ese fue el ángel del pacto y que no fue otro sino nuestro Señor Jesucristo. Y cuando estuvo en la tierra, manifestado en carne, él no reclamó ser una gran persona. Él dijo, el Hijo nada puede hacer, solo lo que el Padre le enseña. En Juan, el capítulo 5, quizás usted está familiarizado con esta escritura. Jesús pasó por ese famoso estanque de Bethesda. Usted haya mucha gente lisiada allí, ciegos y cojos, esperando el movimiento del agua. Es extraño que él haya ministrado solo a uno, pero si usted nota, él sabía dónde estaba esa persona. El Padre se lo había mostrado. Él sanó a este. Probablemente no estaba lisiado, estaba simplemente sobre una camilla, pero Jesús lo sanó. Y luego, más adelante en el capítulo, hallamos como en el verso 19, que él fue interrogado por los judíos. Probablemente hoy también lo sea, porque Dios pasaría por medio de un lugar donde había gente coja y ciega, y no sanaría a todos. Pero aquí quiero citar sus palabras. Él dijo, de cierto os digo, el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino lo que ve al Padre hacer. Esto hace el Hijo juntamente. Entonces, de acuerdo con sus propias palabras, su ministerio estuvo basado en visiones de su Padre. ¿No sería entonces raro que su ministerio se efectuara como él prometió a sus discípulos? Las cosas que yo hago, vosotros también haréis, y mayores que estas harán, porque yo voy al Padre. Él dijo, un poquito y el mundo no me verá más, mas vosotros me veréis, porque yo seré con vosotros y en vosotros hasta el fin del mundo. Este es Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por siempre. Yo creo que es una confirmación en este último día de la resurrección de Jesús, viviendo entre su pueblo, haciendo las mismas señales y maravillas que él hizo cuando estaba aquí en la tierra. A la edad de 7 años nos mudamos de Kentucky para Indiana, calle arriba, un poco más allá de donde ahora vivo. Obteníamos el agua de un pozo destinado al público, me imagino detrás del hogar campestre. Una bella tarde de septiembre, mientras venía del pozo con un poco de agua, pasando cerca de un árbol que estaba como a mitad de camino entre el pozo y mi casa. Pasando por allí hubo un remolino de viento en el árbol, lo que llamamos aquí un torbellino.
No era raro ver eso en este tiempo del año en esta parte del país. Pero el remolino se mantuvo en el árbol, no se fue. Me detuve para ver lo que era y una voz del remolino me habló diciendo, nunca fumes, ni bebas, ni contamines tu cuerpo en manera alguna, porque habrá una labor para ti hacer cuando tengas más edad. Asustado, esa palabra no la define. Corrí a prisa a casa y le dije a mi madre que un hombre me habló desde un árbol. Ella pensó que yo estaba nerviosa y ella me puso en la cama. Mas desde entonces visiones comenzaron a venirme. Cuando esto viene sobre mí, produce una visión. Estoy en capacidad para decir a la gente lo que le sucede y lo que deben hacer en la vida, como también los pecados que ocultan en sus vidas. A la edad de 37 años, una noche yo estaba orando en mi pieza y cuando me levanté, yo observé que había una luz en el piso. Y al mirar a mi derredor para ver de dónde venía, vi que venía de arriba. La columna de fuego estaba colgando arriba de mí. Estaba proyectando la luz al piso y había alguien caminando. Miré a través de la pieza y en medio de esta luz venía un hombre. En figura humana, pesaba como 200 libras, o sea 90 kilos. Tenía cabello oscuro hasta sus hombros y era de complexión morena. Estaba descalzo. Por supuesto, yo estaba temeroso y él me dijo, no temas. Y tan pronto como oí esa voz, yo supe que era la misma voz que siempre me había hablado. Pero esta era la primera vez que le veía en forma humana. Y me dijo, yo soy enviado de la presencia de Dios para decirte que debes orar por la gente enferma. Grandes señales y maravillas seguirán tu ministerio y tú orarás por reyes y monarcas y otros. Yo le dije que era un hombre pobre, que no tenía educación, que yo no podría hacer esta labor. Él me dijo que como Moisés le fueron dadas dos señales para confirmación de su ministerio, que así a mí me serían dadas dos señales. Una sería la de orar por los enfermos, milagros, y la otra sería para conocer los diferentes secretos del corazón de la gente. Yo le dije que había estado orando sobre esto, ya que la gente me decía que este ministerio era del diablo. Él me refirió varias escrituras, tales como cuando Felipe halló a Natanael, y Natanael vino a Jesús, y Jesús le dijo a dónde había estado, como estaba debajo del árbol cuando Felipe lo halló. Y muchas otras escrituras, tales como la mujer en el pozo, como ella le fue revelado sus pecados, cuando Jesús le dijo que tuvo cinco maridos. Y ella corrió a la ciudad y dijo, este es el Cristo. Muchas otras escrituras me refirió él. Entonces yo le dije que iría. Él me dio seguridad que estaría conmigo siempre. Como usted sabe, hermano Cobb, y también el mundo sabe de las cosas grandes que han estado sucediendo en este ministerio. Estábamos pensando sobre estas visiones. Las recuerdo mucho tiempo atrás. Hace algún tiempo atrás tuve uno, hace como 4 años, para ser exacto, de un muchachito muerto en la orilla del camino, golpeado por un carro y matado, el cual debía ser levantado de los muertos. Pero yo dije a todo el mundo de esto, y yo le profeticé a través de los Estados Unidos y el Canadá. Millares de Biblias lo tenían escrito entre sus páginas que esto iba a suceder. Un día mientras celebrábamos campañas en los países escandinavos, pasábamos a través de Finlandia, desde Kuopio, y había un grupo de gente reunido en la orilla del camino y estaban inclinados sobre cierta forma en la calle. Salimos para ver, allí estaba el muchachito. Todo parecía ser exactamente la manera como me había sido mostrado. Yo le dije al hermano Moore, busquen en sus Biblias y vean si esta no es la escena. Sí, me dijo él. Me arrodillé y pedí al Señor Jesús que confirmara su palabra que me había mostrado y que me había dicho sucedería. El muchachito fue vuelto a la vida de nuevo por nuestro Señor Jesús. Este niño está vivo y saludable hoy. Hermano Cobb, esto es solo unas pocas cosas que nuestro Señor Jesús está haciendo hoy en este ministerio que Él me ha encomendado. En mi humilde opinión, esto es para confirmar su palabra. Las cosas que Él prometió que sucederían en este día, las estamos viendo acontecer hoy. Ahora, en lo que concierne las campañas en Israel, hermano Cobb, estaré muy feliz de servir al Señor en Israel. Yo creo que mi ministerio será muy efectivo a los judíos. Porque, como dice la Escritura, los judíos buscan señales y los griegos sabiduría. Creemos que muchos judíos y otros allí en la Tierra Santa llegarán a creer que el Señor Jesucristo es el Mesías cuando vean a un cristiano cumpliendo la profecía de Joel en el Antiguo Testamento. Sí, hermano Cobb.
Estoy seguro que usted se refiere a la profecía de Joel en el Antiguo Testamento, Joel 2.28, donde él profetizó diciendo que en los últimos días él iba a derramar de su espíritu sobre toda carne, y los hijos y las hijas profetizarán, los viejos soñarán sueños y los jóvenes verán visiones. Bien, hermano Barham, siento que tenemos que decir adiós por esta vez. Ciertamente ha sido un gran placer y ha sido edificante. Pero tenemos que despedirnos y esperamos verle Dios mediante en Chicago entre los próximos días venideros. Bueno, caballeros, ha sido un placer tenerlos en nuestro hogar esta noche. Estamos orando juntos que el éxito de las reuniones en Chicago. Y por la gracia de Dios, yo espero verlos allá en los próximos días. ¿Desearían un poco de té antes de irse? Muchísimas gracias, hermano Barham. Gracias. Gracias. Ahora, para ustedes que creen, el ángel de Dios que ha sido enviado a mí para ayudarles a ustedes a creer en Jesucristo está a menos de dos pasos de donde estoy parado ahora. Si ustedes creen que soy su siervo, tomarán mi palabra. Yo no puedo hacer que ustedes lo crean. Solo ustedes pueden, pero él está aquí ahora, en la plataforma. Y ahora el Señor les bendiga mientras hablo con esta dama. Todos en oración, esta gente enferma. Ahora esta dama dirá si soy un extraño a ella. Nunca la he visto en mi vida y no hay manera de conocerla por ninguna vía. Yo no puedo sanarla, como tampoco puedo salvarla. Y ustedes saben que yo no puedo hacer eso. Pero Jesucristo ha hecho todo eso cuando Él murió en el Calvario. Pero Él envió dones a su iglesia, ¿no es correcto? ¿Dicen amén? ¿Y para qué son los dones? Para edificar la iglesia, ¿es correcto? En otras palabras, si vemos a incrédulos venir del cine, en verdad la Biblia dice, si todos hablan en lenguas y entran incrédulos, entonces dirán que estáis locos. Pero si hubiera uno que profetiza y revela los secretos del corazón, entonces se postrarán sobre sus rostros y dirán, verdaderamente Dios está en vosotros. ¿No es correcto? Así es, exactamente. Muy bien. Crean ahora con todo el corazón que Jesucristo, el Hijo de Dios, está aquí ahora para hacer las cosas que Él prometió que haría. Señora, yo solo deseo hablar con usted. La razón por qué hago esto es para hacer contacto con su espíritu. ¿Creerá usted con todo su corazón? Entonces, si Dios tan solo me revela lo que le sucede a usted, ¿lo aceptaría usted como su sanador? Lo hará. Somos extraños, me supongo, ¿no es así? Nunca los hemos visto en ninguna parte. Pero Dios sabe lo que usted tiene, ¿no es correcto? Uno de los grandes males suyos es que usted es anémica, ¿no es correcto? ¿Cree usted que Dios le sanará? Señor Jesús, yo te ruego que sanes a esta mujer. Sánala, Padre, que ella salga de aquí esta noche completamente sana. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Ahora, váyese gozosa, de acuerdo con su fe, hermana. Vea, él no me ha dicho nada, él solo dijo qué mal tenía usted. Observe lo que él dice, lo que él diga, eso haga usted. La responsabilidad está sobre usted ahora, créalo. Usted dijo que la aceptaba, él tomó su palabra. Tómale usted ahora en su palabra. Si usted testifica, lo mismo sanará. Amén. Digamos gracias a Dios. Amén. Amén. Yo siento que Dios los está bendiciendo en tal grado y ustedes no pueden dejar de creer. Sería un pecado no creer ahora. Después que Dios envió a su Hijo y ha hecho esta cosa que prometió hacer y ha hecho todas estas señales, ha enviado su Biblia, sus predicadores, sus dones. Si usted no le cree, nada queda sino la condenación en el fin. ¿No es correcto? La única cosa que esto debe hacer es glorificar a Dios y revelar a Jesucristo. Pues cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él hizo esta misma cosa. Los que leen la Biblia y creen eso dicen amén. Él dijo, cuando yo me fuere, vendré otra vez un poquito y el mundo no me verá más. Esos son los incrédulos, pero vosotros me veréis. ¿Quiénes? Los creyentes. Porque yo seré con vosotros y en vosotros hasta el fin del mundo. ¿Es cierto? Entonces es pecado no creerle.
Vete y no peques más, no seas más incrédulo, porque no te venga alguna cosa peor, dijo Jesús. ¿Es verdad? Entonces debemos creer. Tenemos que creer o perecemos. Si yo fuera Dios y pudieran tomar mi palabra, asunto arreglado. Pero la gente no toma la palabra, aun cuando señales y maravillas son hechas en la iglesia, como Jesucristo prometió hacerlas. Yo creo honradamente que Él está terminando ahora mismo con los gentiles y se volverá a los judíos seguidamente. Y los gentiles serán dejados en sus dogmas y cosas que tienen, y en sus credos y denominaciones formales y fríos, mas la iglesia será raptada y llevada y el evangelio irá a los judíos. Amén. Amén quiere decir así sea. Bien, excúseme, hermana, tengo que descansar mi mente. Somos extraños. Veo que usted es completamente extraña para mí. Usted es de fuera de aquí. Usted viene de otra ciudad. Y usted tiene muchos problemas. Usted sufre del corazón para comenzar. ¿Es correcto? Hay muchas tinieblas, ve una manta negra que le sigue. Es una mentira. Alguien dijo una mentira de usted, y ese fue un hombre que profesaba sanidad divina. Él dijo que usted era una bruja. ¿Es verdad? Y en su iglesia se armó un lío, algo por el estilo, por eso. ¿Es correcto? Su pastor está enfermo ahora, tiene polio, ¿es correcto? Hermana, no le ponga atención a lo que esa gente le dice, son mentiras. Lo que sucede con su corazón es que esa condición nerviosa ha afectado su corazón. Vaya a casa en paz y Dios la bendiga, usted está sana. ¿Lo creen ustedes por acá? ¿Creen que Dios les sanará? ¿Creen que Él los sanará? Señor Jesús, te ruego que sanes a esta mujer, que esté completamente sana. Te pido esta bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vete por tu camino regocijándote y diciendo, gracias Señor, y sanarás. Venga usted, dama. Dios Todopoderoso, autor de la vida, da a esta mujer salud perfecta en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga. Un minuto. Algo sucedió con usted, usted lo sabe, usted está consciente de ello, ¿correcto? Este está por todo el edificio y toda persona aquí puede ser sanada ahora mismo si lo cree. ¿Cree usted eso? Tenga fe en Dios. ¿Era usted uno de los sugieres, señor? Muy bien. Esa dama sentada allí mismo está enferma del corazón, la que tiene el vestido de punto, espárese, él acaba de sanarle. Usted sufrió del corazón. ¿Cree usted eso con todo su corazón? Bien, ahí está sentada una dama con su pañuelo llorando. El otro día tuvo un derrame cerebral. Tiene un dolor de cabeza que se lo causa. ¿Es correcto? Párese y acepte su sanidad en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Cuántos más de ustedes desean aceptar su sanidad? Jesucristo está aquí ahora mismo para sanarle. ¿Cree usted eso? Todos los que desean ser sanados, pónganse de pie ahora mismo. Toda persona en el edificio que desea ser sanada, pónganse de pie. Levanten sus manos hacia Dios. Dios Todopoderoso, autor de la vida, el dador de la toda buena dádiva. Por cuanto tu Espíritu está aquí esta noche, yo te ruego que sanes a toda persona en el edificio. Tú estás aquí. El Espíritu Santo está aquí, lo sé. Como tu siervo, juntamente con estos otros siervos, conjura toda enfermedad aquí. Que Jesucristo, el Hijo de Dios, sane a toda persona aquí. Satán, deja a esta gente en el nombre de Jesucristo. Ahora los que tienen sus manos en alto digan, gloria a Dios. Váyanse ahora regocijándose y alabando a Dios.